Samón, que ya se está recuperado totalmente. Ahora lo que está fortaleciendo los músculos ahí, ya como ustedes ven, está incorporado al juego. Tenemos el caso de Wilfredo Aroche, que tuvo un desgarro en el recto anterior ahí, pero también está en fase de regeneración con el tratamiento que se le ha puesto ahí, pero él todavía no puede hacer así, está en una fisioterapia. El caso de Andrés Hernández, que él tuvo que operarlo de urgencia de una apendicitis, ya está de alta médica hospitalaria, pero bueno, todavía, ahora empieza el periodo de fortalecimiento y de recuperación para ahora la segunda temporada. Un jugadero, esto fue un esguince ligero, que nosotros no estamos apurando, empezamos con bolsa de hielo primero, con tratamiento antiinflamatorio. En este momento lo que está con calor, una bendita elástica que tiene puesta ahí y reposo, y haciendo su ejercicio de calentamiento nada más ahí, en caso que haga falta, bueno, él puede salir a batear, pero como ustedes vieron, él no puede correr, porque todavía está resentido ese esguince. Que esperen un alegrón este año que estamos luchando para eso.